Grosera y prepotente, chef invitada explota en MasterChef, por un postre, video. En la última emisión de MasterChef, los participantes tuvieron como mentores a chefs invitados. Destacaron grandes personalidades internacionales como Gai Santoro y mexicanos con calidez humana y valores propios del público familiar propio de TV Azteca. Sofía Cortina fue una de las chefs mexicanas invitadas, pero su actuación dentro del programa dejó mucho que desear, por lo que usuarios no dudaron en responder ante su manera de criticar. Y para algunos, destazar el platillo que le tocó trabajar con Rox, la última eliminada. Invitados de lujo para MasterChef. Al inicio se presentó de una manera cordial y objetiva, para después ser asignada como la titular de Roxa, quien le recomendó un postre y le dio dos opciones de emplatado para poder llevar a cabo el reto. Cuando los participantes tuvieron que mostrar y dar a probar su comida a los invitados, atentos a los platillos los chefs invitados y el jurado MasterChef, probaron y dieron opiniones sobre la comida presentada. Jenny no da el ancho, pero chef invitada demuestra la manera de afrontarlo. La estrategia de cada juez fue comentar un poco ante el concursante sobre el platillo presentado, en donde la chef Lula Martín del Campo dio una muestra de humildad y calidez cuando Jenny admitió sus errores ante el platillo presentado, el cual estaba incompleto. Cuando ves a las personas a los ojos y les dices lo que pasa, cómo lo estás haciendo, y no me dejarán mentir, cambia completamente el sentido y cómo vamos a enfrentar esta situación, afirmó Lula ante el platillo de Jenny, quien se notó conmovida ante la reacción buena de recibimiento. Rox es destazada ante burla de Sofía Cortina. En el turno de Rox se pudo notar el descontento de Sofía al no recibir ninguna de las opciones que dio, pues Rox decidió cambiar el emplatado por errores técnicos. Por lo que el gesto de molestia e inconformidad de la invitada fueron notables, añadiendo que eso no era lo que había pedido, de una forma un tanto seca y para usuarios, déspota y prepotente. «Espero no haberte decepcionado», dijo Rox dudosa e insegura ante el gesto de desagrado de Sofía, quien además, lo primero que emitió fue una risa que para muchos fue de burla y birrinche no propios de un chef de alta calidad. Ni el emplatado, ¿verdad? Se ve medio desastroso el plato, la crema pastelera no quedó, le dijo a Rox mientras estaba presente. Después admitió que le pareció fuera de lugar el comentario de Sofía ante ella y su reacción, pero la concursante lo afrontó con madurez. La idea era cocinar una piña con caramelo, no esto que está súper crudo, dijo Sofía en cuanto Rox salió del cuarto. Criticó, pero dejó ver su enojo y falta de profesionalidad. Si bien la crítica no era mentira, la actitud y manera de expresarse de esta invitada dejaron mucho que desear en cuanto a valores, y muestra de ello es la cara incómoda de los chefs ante su reacción y crítica, que parecía personal y más un desfogue de un platillo que no salió como ella quería. A pesar de todo, los demás chefs y jueces continuaron sin alarmarse por el incómodo hecho. Rox resultó ser la eliminada durante los siguientes retos, dejando la cocina de MasterChef México como la 5ª finalista.